Saludos desde Segovia para contarles este gran proyecto de la Fundación Alberto Contador. El ciclismo nos ha dado tanto que es hora de devolvérselo. Con esta frase, los hermanos Contador ponen las bases para lo que va a ser este proyecto, cuyo objetivo es formar ciclistas y, sobre todo, personas. La verdad que el objetivo principal que tenemos es de, te acabas de decir, ¿no? Formar, pero sobre todo, personas, ¿no? Yo creo que hoy en día es muy complicado llegar a ser ciclista profesional, y lo que queremos es que los chicos, durante el tiempo en que estén con nosotros en el equipo, no sea un tiempo perdido, o practicando su deporte no sea un tiempo en el que no lo hayan aprovechado. Es decir, queremos insistir mucho en el tema de la formación, la educación, de, no sé, de poder mantener una conversación en cualquier sitio, de poder presentarse en público, bueno, pues de que si finalmente son ciclistas, genial. Si no son ciclistas, que es lo más probable, pues que, bueno, pues tengan una educación, una formación para desarrollarse en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y luego el otro objetivo que tenemos en el equipo, y por eso también hacemos este gran esfuerzo, es de intentar ser como el primero de muchos otros equipos, ¿no? Queremos animar, o queremos de dar a que la gente vea que pueden hacerse proyectos como este, ¿no? Y que se animen y que apuesten por el ciclismo, que bueno, que tanto nos apasiona a Alberto como a mí, ¿no? En todo momento hemos recalcado que para lo que está aquí es para disfrutar de la bicicleta, para en la medida de lo posible pues ir aprendiendo lo que es el tema de la bicicleta, pero siempre sin hipotecar los estudios, ¿no? No dejan de ser corredores juveniles, son corredores en los cuales son chavales, en los cuales tienen que disfrutar, tienen que hacer piña entre ellos, y mira, si las cosas van bien y algún día pues ellos pueden llegar a ser profesional, mejor que mejor, pero bueno, simplemente que independientemente del éxito que tengan deportivo, les sirva para formarse también para su vida diaria. A imagen y semejanza de su impulsor, una de las exigencias para formar parte de la fundación es la responsabilidad. Desde luego que es una gran responsabilidad, ¿no? La que jugamos nosotros, también es una apuesta arriesgada por cantidad de factores que en este momento, además el ciclismo pues no pasa por el mejor momento, para nosotros es un esfuerzo muy grande, pero también algo que nos ilusiona, y bueno, a pesar de esa responsabilidad tan grande que tenemos, creemos que es lo mejor, y bueno, esperamos no equivocarnos. La situación económica del país y por consiguiente del deporte hacen que un proyecto de esta envergadura afronte su nacimiento superando un montón de obstáculos. Es bastante complicado, ¿no? Porque entrañan muchas cosas, ¿no? Son muchos detalles, y teniendo en cuenta, ¿no?, en los momentos en los que vivimos, que de crisis y de dificultades económicas, sí que es más complicado, ¿no?, de lo que podría llegar a ser en otro caso, ¿no? Pero bueno, finalmente, a pesar de todo y de esos inconvenientes y esas dificultades, ha podido salir el proyecto, que al final es de lo que se trata, ¿no? Parte de la ayuda para superar los escollos para sacar el proyecto adelante la tienen los patrocinadores y colaboradores: Specialized, Ford, Rotor, Sportful, SRAM, 0RH Positivo, Ayuntamiento de Segovia, TAX, Etix, Mio Ciclo Series, Medilast, Look, John Smith, Coca-Cola, Pedaleo y Sticom. Bueno, la verdad que tenemos dos patrocinadores principales, ¿no?, que son Specialized y la Fundación Alberto Contador, que gracias a ellos el proyecto puede salir adelante, a flote. Y luego tenemos, bueno, pues otra serie de colaboradores, ¿no?, que contribuyen con producto, algunos muy importantes como Rotor o Ford. Y luego, la verdad que muchos otros, ¿no?, que colaboran, pues ya, no sé, los suplementos alimenticios, con los bidones, el mismo Ayuntamiento de Segovia, ¿no? Y no me quiero dejar ninguno, no quiero decir los nombres de todos, porque son bastantes y sería injusto dejarse algunos sin nombrar, ¿no? Por supuesto, un gran equipo humano es lo que hace funcionar la maquinaria de la fundación. Mira, tenemos a José Luis, ¿no?, José Luis de Santos, que, no sé, yo creo que poco tengo que hablar de él. Yo creo que es un lujo para todos los chicos, ¿no?, tenerle como responsable técnico del proyecto deportivo.
y como tienes un montón de experiencia ya como ciclista, como seleccionador ahora recientemente, bueno, esa va a ser la persona que va a llevar, va a ser el responsable de todo el área deportiva, ¿no? Muy ilusionante porque al final es algo que a mí me ha motivado muchísimo, lo que es enseñar a esta categoría, cadete, junior, y aportar este granito de arena que podemos darle, ¿no? Vamos a influir en su formación y para que el día de mañana, pues bueno, puedan ser buenos corredores. Tenemos a dos personas que de momento van a ser directores, también formándose, ¿no? Como son Paco Salvatierra y Guillermo Reynosa. Bueno, Guillermo ya tiene algo de experiencia, la verdad. La verdad que, bueno, con todo el esfuerzo que se está haciendo por el tema del equipo, esperamos muchísimo porque, bueno, la verdad es que se han elegido chicos bastante majos, no solo en lo deportivo, sino también un poco en, bueno, carácter y cómo son ellos, y la verdad que esperamos mucho de ellos. Luego tenemos como ayudante de preparador, junto a José Luis de Santos, a Jorge Ramos. La verdad que pues también es un gran profesional porque está cualificado, está licenciado en INEF, tiene muchísima experiencia. Haces así y te hace la tabla. No, pero no tienes que hundirla. Tú dejas, la tabla simplemente es primero una mera guía. Sirve para... A mí los pies, Jorge. Cogemos aire fuera, nos tiramos 3 segundos afuera, 3 segundos dentro. Lo cojo despacio. ¿Vale? Luego tendremos a Rubén Madrigal como mecánico, que tiene experiencia también, que está trabajando en la federación. Patricio García, que va a llevar todo el asunto de comunicación, de redes sociales, página web. Que... Bueno, pues mi trabajo es dar un poquito de difusión al equipo, que tenga presencia en redes sociales, Twitter, Facebook, mantener la web viva y, bueno, pues los resultados, los entrenamientos de los chavales, las concentraciones, como esta que estamos haciendo, pues que tenga la mayor difusión posible. En esta concentración todo arranca con la visita de Alberto Contado. Es un día para mí también un poco especial, es el día de mi cumpleaños, pero yo creo que la causa pues merece la pena. Y bueno, ahora tengo una agenda bastante, bastante complicada, pues este periodo es de descanso igual de bicicleta, pero no de compromisos. Pero sí, es algo que te hace muchísima ilusión, ves a los chavales que también tienen muchísima ilusión, con ganas de aprender y bueno, no podía faltar aquí. Alberto charla con los corredores para inculcarles la filosofía de la fundación y su manera de trabajar. Yo les recalcaba bastante pues que valoren todo lo que se les da. Está claro que no se le puede dar una bicicleta como con la que yo empecé. Mis padres pues no tenían todos los medios que podían tener algunos de ellos o de las cosas que se les va a dar ahora. Al final van a tener el mismo material que ciertos equipos profesionales, pero en todo momento he recalcado que sean conscientes de ello, que lo cuiden, que lo valoren, porque si quieren seguir disfrutando y hacer cosas grandes, necesitan tener eso siempre presente, ¿no? Al final yo recuerdo tener una bicicleta con los claves por fuera, que la pinté, que pesaba tropecientos kilos, y había gente que iba con el último modelo, con las gafas de Cipollini, pero al final lo más importante pues es la ilusión de uno mismo, ¿no? Eso hace que, a pesar de haber conseguido pues grandes éxitos que nunca podrías haber imaginado, pues lo valores todavía, ¿no? Una buena caminata por la Sierra Segoviana va poniendo a punto los cuerpos y las mentes de los corredores, que después de una relajante ducha empiezan a recibir el material que utilizarán durante la temporada. Observan cómo se montan sus bicicletas por parte de los mecánicos, liderados en esta ocasión por el mítico Faustino Muñoz. Toda esta convivencia hace que se estrechen lazos entre los corredores y empiecen a conocerse mejor para establecer unas bases de relaciones humanas sobre las que se asentará el éxito del proyecto. Todo lo que podamos
aprender en las concentraciones o podamos enseñarlos en las distintas concentraciones que hagamos, llevarlo a prácticas en las distintas competiciones y poder disfrutar y divertirnos, porque al final es un deporte que lleva a cabo la diversión. Antes Alberto nos lo ha dicho claro a todos, ¿no? que ese deporte tenemos que disfrutar con él y divertirnos y que nos motive, si no es tontería estar metidos en este proyecto, porque es un deporte tan duro que te tiene que ilusionar para poder estar en él. Durante las comidas, los ciclistas, todavía en formación, debido a su edad, aprenden a cuidarse en el tema nutricional, básico para un deportista, y van adquiriendo conocimientos que resaltan que lo verdaderamente importante en esta categoría es el camino recorrido, no la meta. Sí, bueno, nuestra meta no es el, como ha dicho Fran muy bien antes a todos los corredores, no es el ganar y el ganar, ¿no? Vamos a ver qué pasa, a formar, a aprender, a divertirnos, a formarse como ciclistas, como personas, y luego, bueno, lo que venga, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, sobre todo a hacer amigos, con los contrarios, con los distintos equipos que participen en esta categoría y a disfrutar del ciclismo español en la categoría junior. Estiramientos, carrera continua, caminatas, piscina, entrenamientos de fuerza, de resistencia, de velocidad, de flexibilidad, revisiones médicas, pruebas de esfuerzo, salidas en bici, ponencia, consejos, concentrado en 4 días para ir puliendo la forma de todos y cada uno de los corredores que a continuación se presentan. Que vean que soy un corredor que lucho y cumplir con la fundación, que han confiado en mí y que confían en mí en años siguientes. Es una gran oportunidad, ya que te está mirando mucha gente de toda España y te van a dar la oportunidad de ir a correr al extranjero. Una oportunidad para seguir cumpliendo un sueño con ilusión y con ganas de empezar ya. Pues que es una gran oportunidad estar en este equipo, aprender y disfrutar sobre todo. Cuando me han llamado del equipo me parecía una cosa, vamos, que no, una broma, pensé que era una broma. Una gran suerte de poder pertenecer aquí, ya que solo somos 14 chavales de toda España y la verdad que todo un lujo poder estar en este equipo. Significa mucho, es una oportunidad muy grande que nos han dado a 14 niños de España, que somos pocos y yo creo que tendríamos que aprovechar a todos y cada uno de nosotros. Pues ya ves, pues, de todos los ciclistas que hay juveniles en España, ¿no? Y seleccionarnos a 14 y estar entre ellos, pues es una oportunidad que no podemos dejar escapar, ¿no? Mucha ilusión, significa que confían en mí y no los tengo que defraudar. Un medio sueño hecho realidad, porque bueno, todos queremos llegar a ser profesionales y bueno, pues esto se parece un poco a lo que es el profesionalismo en la alta categoría. Ser solo 15, 14 en toda España me parece algo impresionante, que estoy aquí con ellos. Casi ni me lo creo y muy agradecido a todo el personal. Sobre todo aprender de unos grandes profesionales que nos van a dirigir y hacer buenos amigos y buena piña con el equipo. Sobre todo disfrutar con el ciclismo. Pues una ilusión muy grande, una oportunidad que no se presenta siempre e intentar aprovecharla. Hemos convivido durante unas jornadas con los componentes del Specialized Fundación Alberto Contador para mostrarles una concentración de pretemporada desde dentro. Les invito a continuar con la actualidad del equipo de Alberto y del ciclismo en general en pedaleo.com.